Entonces, el servidor público sí puede y debe mostrar todos sus bienes, y ellos, que pertenecen a un poder paralelo, poder económico, poder político, no. Tienen además el privilegio del anonimato. No, ya. La vida pública cada vez más pública. Y transparencia. La regla de oro de la democracia es la transparencia. Y ojalá y otros también vengan a conocer cuánto tienen. Todos. Y ahora que un señor inversionista famoso, Moss, sí, compró Twitter. Ojalá y lo limpien. Que lo limpien de la corrupción que hay ahí, de manipulación con bots, con robots, la compra de publicidad sin transparencia, que se acabe la manipulación y que no haya censura para tener medios de información alternativos y que todos tengamos posibilidad de comunicarnos.